Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, antes de empezar la etapa quiero contaros lo que vamos a hacer. Vamos a dar un rodeo, vamos a ir hasta Moclín, Limones y más adelante damos la vuelta hasta el embalse de Colomera y ya nos venimos para acá. Os voy a ir mostrando pequeños recortes que podemos hacer por el camino para hacer esta etapa pues algo más corta. Bueno, ahí tenemos la subida a la atalaya de Sierra Elvira, que está allí, ya tenéis un vídeo mío. Vamos a seguir un pelín hacia adelante. Bueno, con la intención que os he comentado al principio de ir recortando camino, hemos pasado ya el desvío a la torre de Sierra Elvira, por ahí recto se va al embalse del Cubillas, pero nos desviamos por aquí, este camino, que nos va a llevar a la urbanización fantasma de los campos de golf. Allí luego cogemos, subimos un repecho y nos metemos en una urbanización a la derecha. Cogemos todo lo que es el camino verde bajo y nos llevará a la carretera que va desde el embalse del Cubillas hasta Olivares. Bueno, hemos terminado el camino del verde bajo. Ahí tenemos el verde alto, que es por donde luego vendremos de vuelta a casa. Y hemos hecho un gran recorte porque nos hemos evitado tener que ir hasta el embalse del Cubillas, coger la carretera de Colomera y llegar hasta esta zona. Y además nos hemos evitado este tramo, que aunque es llano, pero es una recta muy larga, y los ciclistas saben perfectamente que una recta así tan larga se hace súper cansina, muy aburrida, muy larga, se hace eterna. Bueno, pues vamos hacia Olivares, que lo tenemos muy cerquita ya. No, hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? A ver, ¿estáis todos? Sí. Bueno, estamos en Olivares, siempre me gusta parar aquí un poquito, 5 minutos, me como un plátano y es que aquí es un punto de inflexión en esta etapa. Nos queda la parte más dura y exigente de esta etapa. Ahora tenemos 2 kilómetros intensos hasta Tiena y luego hay otros 4 kilómetros también muy duros, muy intensos, de dura subida. Hasta Moclín. En realidad son 5 kilómetros, pero el último kilómetro es mitad llano, mitad descenso. Así que lo que nos espera ahora son 7 kilómetros de dura subida con rampas entre 10, 12 y 14%. Así que son 7 kilómetros que son duros, exigentes, pero bueno, se hacen bien. Y una vez que lleguemos allí a Moclín, pues la verdad es que, bueno, digamos que la etapa transcurre en otro formato, ¿no? Los ciclistas me entienden, es como que hemos dejado atrás una parte y estamos ya en toda esta zona, en todo este entorno. Ya tenemos cerca unos sitios que quiero grabar y luego ya nos desviamos hacia Limones y todo lo demás. Bueno, pues voy a comerme el plátano y ahora cuando llegue a Moclín, pues nada, pues ya continuamos el vídeo. Venga, hasta ahora todo. Bueno, nos quedan 3 kilómetros para llegar a Moclín y todavía nos quedan de esos 3, 2 de subida. Ahí tenéis Sierra Elvira, allí Sierra Nevada, ahí abajo Tiena. Bueno, poquito a poco vamos subiendo. En realidad el puerto no está siendo tan duro como había dicho. No recordaba ya exactamente el desnivel. El puerto está con rampas entre el 7, 8 y 9%. Y solo en la zona de Tiena hemos encontrado, hola, hola, alguna rampa al 11%.
Bueno, camino a Moclín, vamos continuando subiendo este puerto. Sin ritmo no se puede subir, así que subiendo ahí el motor. Y allí tenemos al fondo Sierra Arana. Seguimos subiendo este puerto de Moclín. Estamos ahora al 8%. Ya estamos en Moclín, ahí tenéis el castillo de Moclín. Ya tenéis un vídeo mío sobre él. Ahí está dentro de la iglesia el Cristo del Paño. Bueno, pues vamos a continuar. Bien, venimos de ahí. Bueno, pues aquí está la entrada a Moclín. Esta rampa, justo donde termina esa casa, esa fachada blanca, ahí a la izquierda tenemos un desvío. Ese camino, un kilómetro, nos lleva a las trincheras de la cantera, que también os las tengo grabadas. Y nosotros nos vamos a desviar hoy hacia aquí abajo, así que vamos para allá. La fuente de mal almuerzo. Un pequeño alto en el camino en nuestro destino a Limones. Bueno, ahí tenéis la fuente de mal almuerzo. Esta fuente se presenta con una gran pila rectangular de piedra enlucida exteriormente de 60 centímetros de alto. Está formada por un contrafuerte de ladrillo, un gran frontón triangular a dos alturas. En la parte interior del frontón salen, como podéis ver, cuatro sencillos caños de agua. Este pilar es totalmente funcional. Y la mina de la que se abastece de agua, pues está justamente detrás. Bueno, frente a la fuente se localiza, aquí os lo voy a enseñar, un antiguo lavadero que ya está en desuso. Bueno, en 1424 en esta zona estaba la frontera entre el Reino de Granada y el Reino de Castilla. Don Pedro Fernández de Córdoba, hijo del alcalde de Alcalá la Real, junto a Fernán Cabrera, querían conquistar el castillo de Moclín. Antes de llegar al castillo, pararon justamente para almorzar y descansar un rato junto a esta fuente. Los musulmanes, que conocían muy bien toda esta zona, les habían visto llegar y les prepararon una emboscada, de la que solo sobrevivieron dos o tres soldados cristianos. Como tuvieron un mal almuerzo, pues la fuente tomó el nombre de la fuente de mal almuerzo. También deciros que ya el cuerpo muerto de don Pedro Fernández de Córdoba fue llevado al castillo de Moclín por los soldados musulmanes, le cortaron la cabeza y luego dicho cuerpo posteriormente pues fue recuperado y enterrado en San Hipólito, en Córdoba. Aquí tenéis el lavadero ya en desuso que os he contado antes. Bueno, para ver esta cueva de mal almuerzo no es necesario ningún equipo de espeleología. La cueva son una sucesión de salas con algunas formaciones interesantes. Hay una reja en la entrada y bueno, las salas, la primera es la más amplia, en la que se ven restos de erosión, de cantos rodados, desgastados, pues mientras son arrastrados por las corrientes subterráneas. La siguiente sala es la sala del queso. Se le llama así porque hay una roca pues parecida a un quesito, con numerosos grupos de estalactitas y estalagmitas.
Luego está la sala de la tetería, porque en la parte central hay un conjunto de estalactitas, pues que parecen haberse fusionado con las estalagmitas. Y estas además, pues con unas plataformas de roca, bueno, pues producto de los embalsamientos de agua, pues bueno, a lo largo de años y años. Luego hay otras salas más pequeñas, divididas pues por pasillos, coladas, columnas, hay estalagmitas también. En esas zonas donde han sido descubiertas cerámicas, pinturas rupestres, o sea, es una zona donde el hombre Homo sapiens ya vivió en ellas, el hombre de las cuevas vivió en ellas. Tengo que daros una advertencia, ¿eh? Tiene numerosas gateras, o sea, hay que ir agachado o arrastrándose, ¿eh? Tiene pasos estrechos y es una cueva también laberíntica, ¿eh? Se aconseja ir acompañado de alguien que la conozca, porque de lo contrario seguramente podáis perderos, meteros en zonas comprometidas y podéis, y no es ninguna tontería, podéis perder la vida ahí dentro, ¿eh? Perdidos por no encontrar la salida. Bueno, pues recientemente se han encontrado aquí restos muy interesantes de un individuo que vivió hace 23.000 años dentro de esta cueva. Aquí hubo poblaciones humanas en una época en la que gran parte de Europa estaba cubierta por enormes capas de hielo. Bueno, el vínculo genético que se ha encontrado en esta cueva de Malalmuerzo es exactamente el mismo con uno que se encontró en Bélgica de hace 35.000 años. Esto ha permitido encontrar, bueno, pues conexiones muy antiguas entre los primeros linajes genéticos de los primeros pobladores que se asentaron en Eurasia hace 45.000 años y que se vinculan pues con otros, como he dicho, de hace también 35.000 años. Los primeros momentos de ocupación de hombres cazadores, recolectores, y que vivieron después de la última edad de hielo. El genoma que se ha encontrado aquí en Malalmuerzo, bueno, apoya de que la península ibérica era, vamos a decirlo así, el principal refugio de las poblaciones humanas paleolíticas en la edad de hielo. Aquí se ha encontrado el genoma más antiguo de la península ibérica. Como podéis ver, hay una carpa y después los recientes restos que se han encontrado, un diente que es el que nos ha demostrado pues todo esto. Que el linaje de este diente de un hombre de hace 23.000 años coincide con uno que se encontró en Bélgica hace 35.000. Allí tenéis la Torre de la Solana, que ya tenéis un vídeo mío. Y ahí la Torre de la Porqueriza, que también tenéis un vídeo mío. Os aconsejo verlos, ¿eh? Son muy interesantes. Vamos hacia Limones. Bueno, estamos sufriendo de lo lindo, ¿eh? Vamos en dirección a Limones. Ahí vamos, poco a poco, subiendo este puerto. Es una carretera rugosa, ancha pero rugosa, y bueno, y da, hoy tengo suerte de que no hace mucho calor. Bueno, he previsto venir por aquí en una fecha en la que no hace mucho calor, porque si no, vaya, vais a morir en el intento de venir aquí en pleno verano. No hay sitio donde cobijarse, es todo carretera, no hay nada. Bueno, poco a poco, ahí vamos, 8% subiendo
este pequeño puerto que nos lleva a Limones, ¿vale? Venga, a seguir. Señor, pues mira, entre que estoy en Limones y que llevo el traje amarillo y sudando, lo que parezco es un limón estrujado. Bueno, llevamos 41 kilómetros con 400 metros. Tenemos que seguir por aquí recto. Esta es la carretera que une Limones con Alcalá la Real. Y cuando veamos un letrero que pone recto hacia Alcalá la Real, nosotros nos desviaremos a la derecha, que nos llevará camino a Cauro, que está ya junto al embalse de Colomera. Allí ya continuaremos hacia Colomera y bajaremos por el Verde Alto hasta llegar todo para abajo, Verde Alto, Verde Bajo, y terminaremos en la urbanización fantasma de los campos de golf, donde prácticamente hemos empezado el vídeo. Bueno, no ponía Alcalá la Real, el desvío ponía Benalúa de las Villas. Es que ya hace 4 años que no venía, ya no me acordaba. Bueno, pues una vez que llegamos a este desvío que pone Benalúa de las Villas, encontramos otro que pone Colomera. Pues nos desviamos en dirección a Colomera. Aquí ya nos va a llevar al embalse. Bueno, ahí tenéis ya el embalse de Colomera. Está muy vacío, muy vacío. Vamos para abajo, no va a ser siempre cuesta arriba. Está muy vacío el embalse, se nota la sequía. Ahí tenemos la presa. Uf, increíble. Madre mía, cómo está el pantano. Se nota un montón la sequía que tenemos. Bueno, pues nada, ya habéis visto el embalse de Colomera. Yo he llegado a ver el agua hasta el filo del de aquí, del rebosadero. Pues nada, a continuar. Bueno, otro de los recortes que hemos hecho en esta etapa es pues venirnos hacia Colomera, que es para donde voy ahora. Podíamos haber seguido en dirección del camino que va por el puente romano y todo eso, que es llaneando, y eso nos lleva hasta la carretera de Colomera, pero ya no nos quedaría más remedio que seguir toda esa carretera hasta el embalse del Cubillas. Es un tramo más largo. Entonces subimos hasta Colomera y ahora nos vamos por el Verde Alto, Verde Bajo, todo para abajo, y ya llegamos a la urbanización fantasma. Así pues, recortamos caminos. Bueno, pues han sido 75 kilómetros de etapa, una etapa exigente, dura, para buenos ciclistas que tengan buenas piernas. Y nada, y si os ha gustado, dar a like y no olvidéis supervitaminarse y vitaminarse.